Es de regreso en Ángulos y estamos preocupadísimos porque la semana pasada se confirmó que el gobierno del estado de Jalisco fue uno de los que más gastó en comprar equipo de espionaje. Una empresa italiana llamada Hacking Team, de esto nos enteramos a través de Wikileaks. Primero lo negó el gobierno del estado y luego resultó que efectivamente sí se había comprado ese equipo o ese software y que, pues la verdad es que no nos andan espiando a los que consideran que somos opositores o opositodos, ni tampoco a los que eventualmente les puedan significar una amenaza a la seguridad de Jalisco, ni mucho menos. Sino, o opositores políticos, sino pues que está ahí guardado, ¿verdad? En la Procuraduría, en un saloncito ahí tirado, y todo el mundo, miren, como nos chupamos el dedo, dijimos, ah, sí, claro, lo que dijeron era cierto. Pero mucha gente se asustó, ¿no? Como si de verdad tuviéramos en nuestros teléfonos celulares o en nuestras conversaciones privadas o nuestros gadgets cosas tan interesantes, mucho más de la foto de la comida que nos comemos todos los días, de los chilaquiles. Pero bueno, el caso es que mucha gente anda asustada y por eso quisimos hacer este programa con gente que sí se dedica al hackeo y con gente que sí se dedica al análisis de lo que realmente hacen estas aplicaciones. ¿Nos debemos asustar o no del software que compró el gobierno del estado? Y en todo caso, ¿quién me está espiando y por qué? Y yo lo autoricé y ni cuenta me di. Ese sería el título de este programa. Y para platicar acerca de ello, tenemos el gusto de dar la bienvenida a César. Él forma parte de Hacking Team. No. Y, bueno... Hacker Garage. Exacto. Sí, perdón, hay como unos países, unos cuantos países y unos cuantos kilómetros, sí, claro, de diferencia. Hay continentes también. Hacker Garage. Así de, tengo aquí al que le vendió el software al gobierno del estado, no es cierto, ¿no? Hacker Garage. Que, a ver, cuéntanos qué es Hacker Garage rápidamente. Sí, bueno, a grandes rasgos, para que no haya una confusión, Hacker Garage es un espacio colaborativo de trabajo en el cual personas, emprendedores que quieren juntarse para platicar y aprender, pues simplemente nos reunimos, ¿no? Y pues hacemos reuniones de todo tipo de temáticas, desde hacking cívico, de hacking ético hablando de seguridad en sistemas informáticos, innovación social, emprendimiento, tecnología, etcétera, ¿no? Es un espacio abierto. Y pues todos son bienvenidos. Por ejemplo, esto que hizo Wikileaks al revelar públicamente que el gobierno de México, varios gobiernos en México habían comprado a Hacking Team, ¿sí es hackeo cívico? No, es un poquito diferente. Actualmente existe un pequeño conflicto referente a las terminologías hacker, porque, y es importante aclararlo, es dependiendo del contexto. Por ejemplo, hablando de hacker, hablando de seguridad en sistemas, de computadoras, sí estamos hablando de una persona que intruye sistemas. Pero cuando estamos hablando de un hacker, que estamos hablando, por ejemplo, de emprendimiento, de lo que viene siendo desarrollar, también dependiendo del contexto, sería entonces un programador, alguien que crea. La palabra hacker viene de una separación que es hack, que viene siendo el sonido que hace una hacha a la hora de cortar algo. Y bueno, entonces haz de cuenta que con esa ideología nosotros entendemos que son personas que construyen cosas a partir de otras cosas, cosas más complejas. Entonces, dependiendo del contexto, es si estamos hablando de alguien de innovación o de alguien que es de seguridad. En este caso, pues el tema sería seguridad. ¿Y tú, experto en seguridad? Así es. Yo soy experto en seguridad, tengo desde los 12 años en temas de seguridad informática, he pasado por varias organizaciones, las cuales ayudamos a desmantelar lo que vienen siendo operaciones de redes pedófilas, entre otras muchas cosas más. Muy bien, pues bienvenido, César. Gracias. Gaitán de Hacker Garage, no Hacking Team. Y está con nosotros nuestro geek de cabecera, Cibergusi, bienvenido. Gracias, Ricardo, por haberme invitado. No, al contrario. A ver, ¿tú qué nos puedes decir con respecto también al hackeo? Porque mucha gente está bien asustada. Y por otra parte, ¿se espía mucho a través del hackeo? Pues no solo se espía, sino que el hackeo se ha convertido en un gran negocio, ¿no? Entonces, este gran negocio, bueno, nos permite desde que empresas que están buscando perfiles de consumidores puedan hacer uso de datos por medio de algunas aplicaciones o por medio de algunos programas o algunas páginas que nosotros visitamos, o bien también que gobiernos puedan espiar a algunos ciudadanos, alguna parte de la oposición, siempre con esta perspectiva de controlar, digamos, de parte del propio gobierno, y que también usuarios espiemos a usuarios, ¿no? Es como cuando de repente nos metemos al Facebook, nos metemos a alguna red social y no nos aguantamos para tratar de stalkear a alguien más. O sea, ¿quién es ese que anda con esta? Debe ser el novio, anda con otro, están tomando juntos muchas fotos, etcétera, etcétera. Así es. Eso también es hackear. Bueno, en realidad a lo mejor el término sería stalkear, buscar los datos de otras personas. Y es que el mundo ha cambiado mucho. Hace poco platicaba con unos amigos por qué ha habido tantos escándalos sociales en esta época y no nos pasaba a nosotros, a lo mejor de más jóvenes, bueno, por el uso de redes sociales, ¿no? Exactamente. Que vimos, por ejemplo, que TV Notas a través de su edición de esta semana, digo, hay unos actores
que quién sabe quién diablos sean, se filtró una conversación de WhatsApp y es un escándalo nacional en este momento. Hackeo, ¿no? Así es. De cosas ahí. Cochinas, cositas sucias. Bueno, a ver, Rodrigo Cornejo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos ahora en miércoles. Viene cada lunes y se lo agradecemos. Pero a ver, tú nos puedes contar cómo esta historia de cómo se supo, cómo llegamos a Hacking Team, porque en un momento primero se dijo, ah, México invirtió tanto. Y luego fue bajando. En la primera lista no estaba Jalisco, por ejemplo. Y luego resulta que sí estaba. ¿Y qué era de los que más había gastado? Sí, vale la pena diferenciar, saber qué es, cómo podemos clasificar la información que se nos reveló. La información propiamente dicha fue una filtración hecha a través de Wikileaks. Wikileaks, para los no iniciados, por así decirlo, es una plataforma electrónica de filtración de datos, o como se conoce en inglés, whistleblowing, es decir, hacer sonar un silbato, para hacer llamar la atención a datos que pueden ser del interés público. Wikileaks comienza con la promesa de recibir esa información de manera anónima y de maximizar su efecto político. Entonces, así es como se da a conocer primero una lista muy grande de intercambios de correos electrónicos de esta empresa italiana, Hacking Team, que es una empresa de proveeduría de software. Es decir, esta empresa empaqueta estos programas. Estos programas generalmente son clasificados como programas que se llaman para hacer penetration testing. Es decir, estos programas que se le vendieron al gobierno de Jalisco y a varios otros gobiernos de México, normalmente o nominalmente son utilizados para penetrar en sistemas y para ver cuáles son las vulnerabilidades de un sistema. Es como si uno tuviera un servidor, aloja uno unos datos y esto hace que uno pueda probar si su propio sistema es vulnerable a ser infiltrado. Sin embargo, obviamente, el propósito de comprar un software de examen de penetración para un gobierno no es comprobar si sus sistemas son vulnerables, sino es vulnerar otros sistemas. Eventualmente nos vamos dando cuenta en los cobros que ha hecho esta empresa italiana que no solamente, que el gobierno de Jalisco estaba clasificado con un nombre especial llamado Jasmine. Entonces, si uno va, por ejemplo, a la plataforma de Wikileaks y busca Jasmine o Hacking Team y México, puede ver todo el historial de correos electrónicos de esta empresa. Una persona, a través de proveeduría de terceros de servicios, viene de la Ciudad de México y aquí entrena a la fiscalía. Y no solamente a la fiscalía, sino al fiscal. Se le muestra al fiscal propio o al exfiscal. A Luis Carlos Nájera. Cómo se hace uso de estas licencias. Y vale la pena mencionar que, al menos a lo que uno puede discernir de estos correos electrónicos, lo que le vendieron al gobierno del estado de Jalisco tampoco es tremendamente sofisticado. Es un software reempaquetado llamado Metasploit, que es un software de código abierto, disponible para todos. Ahí ahorita platicamos de eso porque encima de todo les vieron la cara y eso es maravilloso. Exacto. Ahorita platicamos de eso porque también César quería agregar algo con respecto a cómo funciona este software y si de verdad nos tenemos que estar muriendo de miedo. Sí, claro. Bueno, en este caso, lo que pasa, la información que se publica en internet y en medios a veces es muy diferente quizás a lo que realmente sucede en el underground, en el mundo subterráneo, que así se le dice a los hackers, ¿no? Uh-huh. En todos estos círculos sociales donde los hackers están en comunicación constante, se entera uno realmente de lo que sucede. Sí, claro que sí, en gran parte fue lo que acabamos de comentar. Pero de igual manera hay otras cosas más fuertes que Hacking Team ha hecho. Aquí lo interesante es que Hacking Team no es la única ni será la única empresa que hace lo que acaba de pasar en este momento. Hay empresas grandes como EON Interactive, entre muchas otras más, que lo que básicamente son empresas auditoras de seguridad, empezaron inicialmente a auditar sistemas y decir, hey, fulanito cliente, tienes estos errores, arréglalos de esta manera. Pero después se dieron cuenta que había posibilidad de ganar mucho más dinero encontrando fallos de seguridad y vendiéndolos. Este tipo de fallos de seguridad se conocen como ODAs o Zero Days. Son códigos que nadie tiene, nunca han visto la luz del día y estas personas venden esas prácticas para poder acceder a sistemas. A ver, para tratar de entenderlo y traducirlo al usuario común. Sí. En lugar de decirme a mí ahorita, por ejemplo, mi antivirus, que tengo tales vulnerabilidades, va y le dice a alguien que esté interesado, por ejemplo, una empresa o un gobierno, que 25 computadoras a la redonda o 250,000 en todo Jalisco tiene esa vulnerabilidad y que se puede meter a ellas. Efectivamente, o también se pueden hacer ataques focalizados. Por ejemplo, es decir, si conocemos que existe un servidor con X tecnologías que es operado por gobierno y nosotros tenemos un Zero Day o ODAY que nos permite acceder, en lugar de estas personas, estas instituciones como Hacking Team, lo que hacen es te vendo el fallo de seguridad para que lo explotes y accedas. Entonces es parte de la labor, entre muchas otras cosas más. Hay cosas muy interesantes que hizo Hacking Team que pocas personas saben, que por ejemplo hay aplicaciones en lo que viene siendo la Play Store de Google que están infectadas con un troyano.
Esto quiere decir que las personas que descargaron, que son precisamente dos, una es una calculadora y la otra es un jueguito, tienen adentro un troyano que le permite a Hacking Team tener acceso a todos esos dispositivos móviles, ver fotografías, escuchar las conversaciones como ahorita estamos aquí, sin autorización del usuario. ¿Por qué sin autorización del usuario? Porque ellos autorizaron instalar esta aplicación, ellos libremente fueron y le dieron instalar, inclusive a veces hasta pagaron por descargar esta aplicación. Justamente eso iba. Y si les parece, vamos a la pausa, después de la pausa platicamos acerca de eso, porque incluso a cosas de las que sí estamos conscientes que bajamos y que les autorizamos, les estamos autorizando que hagan uso, que puede ser un mal uso y hasta revertirse en nuestra contra de nuestros propios datos personales o las cosas que subimos, alegremente incluida la foto de nuestros chilaquiles con pollo. Ya regresamos. De regreso aquí en Ángulos platicando con tres geeks o con tres hackers o con tres, bueno, tres que le saben estos asuntos y que nos están poniendo en claro que la verdad es que si nos asustamos ahora porque el gobierno del estado nos está espiando, que es que pues nos deberíamos asustar más por otras cosas y darnos cuenta de que no tenía que el gobierno del estado comprar esto para que sucedieran pues cualquier cantidad de uso de los datos personales de uno, ¿no? A ver, yo decía, por ejemplo, un poco en broma, yéndonos a la pausa, Ciberguzzi, que hasta la foto del chilaquil con pollo puede ser utilizada en mi contra porque, por ejemplo, pueden geolocalizarme y hacer un patrón de cuántas veces desayuno dónde y al momento, por ejemplo, utilizar eso para o robar mi casa o qué. Así es, pues hace poquito dentro del corte estábamos platicando un poquito acerca de las letras chiquitas que muchas veces no leemos o no nos damos cuenta cada vez que descargamos un programa, alguna aplicación o nos metemos dentro, más dentro de este mundo interconectado que es el internet y que es un sistema y es un sistema pues que cada vez está buscando hacernos la vida así más fácil, las ciudades más fáciles con tráfico sincronizado, con ganancia de energía, con una serie de situaciones, pero también nos está haciendo mucho más vulnerables a nuestra propia seguridad. Uh-huh. Es por eso que hay organizaciones como la Red de Defensa de Datos que se acaba de crear en México y que está continuamente analizando cómo está la situación en el caso de México de defensa del propio internet. Que por cierto, nada más déjame hacer ahí la anotación que es justamente quien da con el dato de que estaba mintiendo el gobierno de Jalisco al negar que hubiera comprado este equipo o este software y la red es la que lo aterriza a nivel local y agarra los mails de Wikileaks y dice, no, aquí está que sí compraste, no te hagas pato. Así es, hay otras organizaciones como la Electronic Frontier Foundation que digamos ya desde hace varios lares ha estado trabajando también sobre temas de ciberseguridad y derechos, ¿no? Aquí hay algo importante porque la propia normatividad mexicana no protege de una manera adecuada. Hay quien dice que no se debería normar, pero hay quien dice que sí se debería normar los derechos que tiene cada uno de los usuarios pues a su propia privacidad. Bien. Pero lo más importante es que cada uno de los usuarios, las personas o los televidentes que nos están viendo, sepan las consecuencias de subir cosas o de darse a entender por medio de estas nuevas aplicaciones donde la variable continua es estar mostrando nuestra vida ante los demás, ¿no? En un principio era un grupo de conocidos, luego es un grupo de personas que quisiéramos conocer y luego, bueno, se va extendiendo de alguna manera nuestro círculo, nuestra vida personal a otras personas, ¿no? Y obviamente estamos en este límite donde nos encontramos con este tipo de empresas que están buscando sobre todo y lo más común es buscar nuestro perfil de consumidor para poder vendérselo a algunos productos o servicios que quieren tratar de localizarnos y tratar de hacer clic con nosotros para que nos vendan algo en particular, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en el común de las personas también puede haber este peligro de espionaje de parte de algunas instituciones, organizaciones políticas y que tienen que ver un poco más con el control político y obviamente también con el trabajo hacia adelante de cómo se está llevando la nación, ¿no? Claro. Hay también decir que en el caso del gobierno de Jalisco no es nada nuevo porque incluso se filtraron las conversaciones de WhatsApp que tenían entre ellos mismos y así se jodieron a un funcionario de deportes, si mal no recuerdo, del CODE a nivel local. O sea, no sería tampoco una novedad. El asunto es, pues sí, que uno esperaría que el gobierno estuviera haciendo otro tipo de cosas. En ese sentido, tú como experto en seguridad, ¿qué tan común es que nos espíe el gobierno en general y qué tan
¿qué tan innecesario es ya ahora que nos espíen, dado, por ejemplo, que nuestra información está a través de Facebook o de Twitter o de otro tipo de plataformas ya disponible? Y esa, también es importante decírselo a la gente, se puede requerir por parte de los gobiernos a estas, sobre todo empresas que están en Estados Unidos por el gobierno de Estados Unidos. Sí, bueno, pues efectivamente, digo, no me gusta ser alarmista ni mucho nada, pero sí me gusta hablar con claridad y explicarles a los televidentes lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Primero, antes que decir todo lo que voy a decir ahorita, es hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es cuidar la seguridad de uno mismo. O sea, hay que prestar atención a dónde entramos, a qué le damos permisos, hay que leer los letreros, hay que dejar de ser flojos. Déjame, ¿no?, lo vuelvo a traducir a lo cotidiano. Así como de repente no vamos a lugares donde está oscuro o donde sabemos que dicen que asaltan o donde puede haber alguien que significa una amenaza física, lo mismo hay que hacer en la vida virtual. Efectivamente. Tener cuidadito por dónde anda y andar checando muy bien las condiciones. Hay que saber, muchas personas descargan aplicaciones piratas y a veces ya vienen infectadas por atacantes, por hackers, con troyanos y demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado dónde estamos y qué hacemos. Ahora bien, existen muchísimas maneras de hacer hacking, ¿no? De intruir sistemas. Una de las más sencillas y que cualquier persona tiene acceso a eso son las redes sociales. Como bien comentaba Gustavo, en redes sociales uno puede hacer el experimento y simplemente hacer una búsqueda de un hashtag, por ejemplo, que es pues el signo de gato y alguna palabra, ¿no? Entonces podemos saber a todas las personas que les interesa quizás, no sé, X programa de televisión y pudiéramos hacer muchas cosas referentes a eso. Más allá y algo un poco más preocupante, algunos motores de búsqueda en algunas plataformas como Twitter te permiten buscar en toda la plataforma con poner solo una palabra. Entonces, inclusive pueden poner un nombre o pueden poner cualquier cosa. Lo que hace gobernación, hablando internacionalmente, como es Estados Unidos y en muchos países, en muchas ciudades dentro de Europa, es tienen analizadores de tráfico en tiempo real. Eso es, son analistas de exploración que están buscando palabras como bomba, ataque, explosión. Y entonces, cuando empieza a tomar como mucha fuerza ciertas palabras, ellos van y analizan. O sea que en este momento yo, por ejemplo, de acuerdo con ese motor de búsqueda, soy una amenaza a la seguridad, por ejemplo, de Europa, porque acabo de viajar a Londres y porque me gusta escuchar una banda que se llama We Are Terrorists. Puede ser, si hacen análisis hasta de ese tipo. Lo interesante que hizo Hacking Team y que de alguna manera es, por eso es que hay tanto boom en esta noticia, es porque, principalmente porque México estamos involucrados y somos el primer lugar, el que les dio mayores ingresos, ¿no? Que fueron alrededor de $5 millones, una cosa así. Uh-huh. Lo interesante de esto es que otros países están en la lista, como por ejemplo, sigue Italia, después en tercer lugar está Marruecos, entre muchos otros más. Pero lo curioso es que todo este tipo de lugares que estuvieron involucrados son lugares que de alguna manera los gobiernos quieren oprimirnos. Y eso es lo preocupante, porque significa que en algunas, no sé, no sabemos a qué nivel, están buscando esa opresión. Y justamente ahí es a donde entramos a dos cosas que, de hecho, el programa surgió de que yo te estaba stalkeando a ti, Rodrigo Cornejo, en el Facebook, y entonces me di cuenta que publicaste dos cosas. Uno, que hay un programa que hace exactamente lo mismo que el que compró el gobierno del estado, que es gratuito, o sea, le vieron la cara al gobierno del estado. Y dos, que en realidad una super mega amenaza como para que nos estén espiando a todos al mismo tiempo, pues tampoco es. ¿Cómo opera el programa y en todo caso, cómo le vieron la cara al gobierno? Este programa, si bien yo no lo he utilizado en mucho tiempo, lo que hace, hasta donde tengo entendido, su nombre es Metasploit, es inyectar un paquete o un archivo en la computadora de una persona que permite que tú tengas cierto control de su sistema. Es decir, yo te envío a ti un archivo adjunto y te digo, mira Ricardo, aquí hay unas fotografías, tú descargas el archivo y lo abres y tu computadora ya está infectada. Y con eso yo establezco una conexión directa entre tu máquina infectada y la terminal del programa que yo tengo. Y esto me permite a mí cerrar una ventana de tu navegador, me permite apagar tu computadora, me permite acceder a tus archivos. Básicamente me permite tener una ventana directa a lo que tú estás haciendo en tu computadora. Este software puede penetrar con relativa facilidad este sistema de la forma en la que yo te dije, con que tú aceptes el descargar un archivo adjunto y lo ejecutes, que bien podría ser un archivo zip como el de unas fotografías o el de cualquier cosa, ¿no? Y este software no es tan sofisticado, es decir, si uno puede ver en YouTube, hay tutoriales, uno puede descargarlo e incluso hacer la prueba entre dos computadoras, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con ese programa, tenía como 12, 13 años y un amigo lo descargó para jugarle bromas a otros amigos. Y yo lo digo porque si bien aquí hay personas muy, muy talentosas que han
que tienen mucho conocimiento de seguridad de la información. Nosotros no teníamos en ese momento nada más que las pequeñas guías que circulaban en internet. Es decir, no se necesita ser un usuario tan sofisticado para poder espiar a los demás. Sin embargo, lo preocupante de que el gobierno de Jalisco haya gastado tanto dinero por algo que es gratuito es más bien el control autoritario que se puede dar con las solicitudes que hay a las compañías. Por ejemplo, en 2014 se pide a más o menos 300 cuentas de Facebook información privada de estos usuarios derivada de procesos penales. ¿Esto en Jalisco? En México como agregado. Los reportes que cada una de las compañías grandes como Facebook, Twitter y Google saca no están desagregados a ese nivel, precisamente porque muchas veces están restringidos por la normatividad legal vigente. Lo que sí debería de ser preocupante es que nosotros sabemos que los gobiernos en general tienen acceso a estas herramientas. Es decir, ya toda nuestra información puede ser requerida y es relativamente transparente. Entonces, más bien no habría que preocuparse de la posibilidad de que somos espiados, sino que al menos en el control político a mí me gustaría pensar que hay que suponer que cuando tratamos información política sensible, esta es susceptible de ser interceptada. Muy bien. Por el gobierno de Jalisco y por el gobierno federal. Como última pregunta para ti, pernos al corte y regresar, porque ya los asustamos, entonces les vamos a dar el remedio y el trapito. Entonces, a ver, después de la pausa les contamos cómo podríamos evitarlo, en todo caso, cómo detectar si estamos siendo espiados y si de plano tiramos el teléfono al mar o a ver qué hacemos. Pero, ¿para cuántas personas sirve para espiar al mismo tiempo este software? Al menos el de la licencia que el gobierno de Jalisco compró, no, creo que es menos de 50 personas, 25 personas 25 era, simultáneamente. ¿No? Es decir, no es un dragnet enorme, ¿no? Recuérdame de cuánto es la población de Jalisco. Pues estaremos sobre los 8 millones de personas. Recuérdame de cuántos somos los opositores. Eso sí no sé. Sí somos más de 50, ¿no? Sí somos más de 100 personas. A eso es a lo que quería llegar. Vamos a la pausa. Después de la pausa le decimos, pues, cómo detectar si usted está siendo víctima de una de estas intrusiones, así se llama el término, y en todo caso, cómo evitarlas o cómo vacunarse si es que ya las tiene. Ya regresamos. Estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de algunos otros temas que abordaremos pronto aquí que tienen que ver con la tecnología. Pero bueno, ya nos espantamos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy seguro que ahorita el gobierno del estado me está escuchando a través de este iPad. Les mandamos un saludo. Señor Carlos Nájera, donde quiera que se encuentre, aunque ya no trabaja en el gobierno del estado, saludos. Pero a ver, ¿hay manera de que yo evite esto? Bueno, primero, en el caso de lo que platicábamos, pues sí, ¿verdad? Si leo los términos y condiciones y les digo no estoy de acuerdo en que hagas todo esto con mis datos. Así es. Yo le sugeriría mucho, padres, madres que nos están viendo, nos hacen falta muchos nuevos tipos de educación, ¿no? Una es la educación financiera, otra es a lo mejor la educación nutricional, que tampoco estábamos caracterizados como México a tenerla. Y acerca de la educación nutricional voy a hacer una especie de parábola en relación a esto que es la educación en seguridad, ¿no? El otro día me dice mi nutriólogo, oye, búscate todo lo que tenga azúcar, ¿no? Dentro de los productos. Entonces empieza a encontrar uno que todas las empresas prácticamente inyectan azúcar a los productos que uno consume y es una cantidad exacerbada de productos que ni siquiera deberían de tener azúcar. Esto con el objetivo de que uno le guste el sabor y lo esté consumiendo, ¿no? De la misma forma, la mayoría de productos que bajamos de internet, las aplicaciones, la parte tecnológica que nos facilita nuestras vidas, debería tener la etiqueta de seguridad, ¿no? Y esta etiqueta la tenemos que estar leyendo, aunque nos cueste trabajo, en el caso, por ejemplo, de ir al súper y entonces estar leyendo la etiqueta, tenemos que también leer las instrucciones y enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a las demás personas qué medidas deben de tener y qué medidas deben de proceder para cuidar su propia seguridad. Y saber, como medida general, que si no queremos que algo no se sepa, no debemos de subirlo a ninguna plataforma electrónica. Uh-huh. ¿Subirlo o registrarlo? Te lo digo porque también en algunos casos la foto que no subí, pues quién sabe dónde quedó. Uh-huh. O las notitas, por ejemplo, en la aplicación, que ahora ya somos bien huevoncitos, salvo tú que si traes libreta de andar anotando y todo lo anotamos aquí, etcétera. También eso puede ser susceptible. Así es. Si de repente quieres tener una reunión y quieres que nadie te escuche, pues tenla en privado, ¿sí? No la tengas por Skype. Saludos, papá Leonel. No la tengas por WhatsApp, no la tengas por teléfono. En el caso de Hacking Team, una de los servicios que ofrece también no solamente es espionaje electrónico, sino también en teléfonos celulares, ¿no? Uh-huh.
Esa es la otra, ¿no? A ver, ¿cierto, por ejemplo, lo que salen en estas películas de que a través de cualquier dispositivo se puede estar escuchando, por ejemplo, una conversación como esta? Sí y no. Sí, si está infectado el dispositivo y tiene un troyano, que tenemos que entender lo que es un troyano. Acuérdense de la historia del caballo de Troya, que era un caballo muy bonito que regalaron y adentro tenía soldados, entró y después salió toda la gente e hizo la guerra dentro ya, ¿no? Porque ya había pasado ese cortafuegos o esa parte de seguridad que se tenía. Uh-huh. Es lo mismo en hablando de software. O sea, es un programa que dentro tiene otro programa inyectado. Entonces, cuando uno lo ejecuta, se ejecutan los dos. A la hora de hablando de dispositivos móviles y descargamos aplicaciones que no están firmadas propiamente por, en este caso, los desarrolladores, ya sea Apple o ya sea Android, que son como las más fuertes, entonces tenemos un gran riesgo de infectarnos de algo. Entonces, si nos infectamos, pues sí somos susceptibles. Si tenemos un ataque directo, si alguien nos atacó directamente para infectarnos, pues entonces sí. Pero si tenemos un dispositivo que le estamos dando un uso correcto, la verdad es que no. No existe como a través de las antenas y demás, eso no. Eso es de películas meramente. Otra vez, volviendo al asunto de que cualquiera podría hacer y tal, cuando en realidad el software espía es para 50 personas, pues no. Sí, existe de todo tipo de tecnologías, ¿no? Al final de cuentas. Y lo interesante aquí es que todo se puede llegar a infectar de una manera muy fácil. ¿Y cómo lo detecto? Bueno, maneras de detección hay muchas. Una que sería como la más sencilla y relativamente tonta es comportamientos raros en el dispositivo. Que eso para un usuario normal debería llamarle la atención. Si se te están cerrando las aplicaciones, si te está abriendo ventanas que no abriste tú, eso, aguas, porque hay algo ahí. Maldito Nájera, es lo que me está pasando a mí. Y la otra y más importante, más técnica, es tener antivirus actualizados y que sean completamente legales, no piratas. Tenerlos actualizados y estar escaneando los sistemas. Los antivirus funcionan de una manera muy simple. Lo que se hace, de que lo detienes porque me da hueva de que ya me va a trabar la máquina media hora. El peor error. Lo que hacen los antivirus básicamente tienen una firma de todos los virus que existentes, todos los que ya fueron publicados y reconocidos por las marcas de antivirus, y entonces cuando detecta ciertos parámetros, comportamientos o códigos en ciertas partes de la aplicación, da la alerta y te dice, esto es un virus, pero el detalle... ¿Y hay antivirus para, voy a hacer la pregunta más tonta de la noche seguro, pero ¿hay antivirus para móviles o para iPads? Por supuesto que sí. En sí, se tiene la fama que los dispositivos iOS o todo lo de la manzanita, Apple, no se infectan, pero no es cierto. Todo puede ser infectado y existen antivirus también muy buenos para este tipo de dispositivos para evitar cualquier percance. Muy bien. Rodrigo, y ya casi para terminar, también, ¿cuál sería el consejo desde el punto de vista, por ejemplo, de si eres un activista, si andas en cuestiones políticas, etcétera, el tipo de precauciones que hay que tomar en lo cibernético? Pues, si uno va a hacer un uso político de la tecnología, que muchas veces ya lo hemos visto desde las revelaciones de espionaje de Estados Unidos de WikiLeaks, la mayoría del espionaje, al menos ya no de amateurs, como del gobierno del estado de Jalisco, sino el espionaje político y el control geopolítico que el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre todos nuestros dispositivos, sí hay una serie de precauciones mínimas que uno puede hacer para proteger su actividad política. En primer lugar, hay que tener seguridad operacional y seguridad informática, es decir, los dispositivos también son vulnerables en tanto que quienes los operamos tenemos vulnerabilidades justo como estos dispositivos. Es decir, es tan vulnerable un teléfono infectado con un virus como una persona que ve cuál es mi PIN de mi teléfono celular. Es tan vulnerable una aplicación que está infectada con un troyano como una conversación en donde yo revelo cuáles son mis contraseñas o que mi contraseña sea una combinación de mi nombre, mi apellido y mi fecha de nacimiento. Entonces, en primer lugar, ver que el eslabón humano también es frágil en la cadena de la utilización política de la tecnología. Y en segundo lugar, hay que tratar de aprender. Es difícil, pero sí es posible para personas que no sean expertos en seguridad informática el tener una conversación encriptada, el tener una clave PGP para enviar correos electrónicos que no sean legibles, es decir, yo te envío a ti un correo y se vuelve una cadena de caracteres encriptados y solamente si tú y yo tenemos la clave del otro, podemos saber que a mí me envió Ricardo Salazar, a mí Rodrigo Cornejo un correo cuando intercambiamos esa clave. En la página de la Electronic Frontier Foundation en Estados Unidos, pero también en muchas otras páginas de seguridad operacional e informática en Internet, podemos aprender ciertas provisiones mínimas como encriptar nuestras comunicaciones, tener seguridad operacional y escanear nuestros dispositivos para ver si ya somos espiados o si somos susceptibles de ser espiados. ¿Y cómo encripto mi WhatsApp, mi estimado Cibergusi? Bueno, por medio de un determinado programa. Sin embargo, también algo importante, y siguiendo la conversación de Rodrigo, me parece que estar enterados muchas veces de las normatividades
a nivel internacional que nos quieren poner. En caso particular, está a punto de aprobarse en algunos días el TPP, el Tratado Asia-Pacífico, y dentro de este tratado internacional, que es muy interesante, que es un tratado de libre comercio, también vienen algunas letras que corresponden al Internet y que supone que algunas personas que pudieran estar bajando piratería, los gobiernos podrían de alguna manera pedirle al proveedor de los servicios de Internet que espíen o den de baja a esta persona, ¿no? Es muy importante también involucrarnos en la vida cívica de la tecnología, de cómo se implementa y también sobre la vida de los derechos humanos, ¿no? Y al ratificar ese tratado, pues tendría que ser por nuestros legisladores. Así que a tu diputado de tu distrito, decirle, óyeme, no me jodas, ¿no? Así es, en este caso le tocaría al Senado. Sabemos que se va a aprobar en los próximos días, no han dicho fecha, pero hay una red por ahí, esta red de derechos de defensa del Internet, que está muy atenta para saber que se haga una discusión pública de este tipo de tratados que se quieren aprobar. O sea que estaríamos buscando ya a Chema Martínez, que anda defendiendo la familia. Y a Jesús Casillas. Así es. Muy bien. A ver, y volveré a la otra pregunta, porque en realidad lo que te quería llevar es algo que una vez me contaste, que WhatsApp no es seguro, pero que sin embargo hay otras aplicaciones de mensajería que sí son mucho más seguras. Así es, en el caso de Cat, no me acuerdo ahorita. CryptoCat. CryptoCat. Ustedes pueden bajar CryptoCat, es una aplicación que es mucho más segura, tiene una serie de medidas de seguridad muy interesantes. Por ejemplo, yo me creo un usuario, no es mi nombre, y de repente puedo entrar a una sala y a esta sala solamente es conocida por los usuarios que nos vamos a meter. Entonces, prácticamente nadie conoció quién era arroba patito, que tuvo una conversación con arroba gato, ¿no? Les recomiendo mucho CryptoCat. También hay otras aplicaciones, en el caso, por ejemplo, de exploradores, Duke... no recuerdo ahorita también el nombre. Bueno, hay algunos otros exploradores y para cada aplicación me parece que la tendencia es que van a estar surgiendo nuevas aplicaciones cuyo variable o cuyo distingo competitivo va a ser la propia seguridad. Muy bien. Y también, digo, parece una obviedad, pero sí checar los perfiles de seguridad de Facebook y a cada cosa que publiquemos ponerle exactamente a quién queremos que llegue. A mis amigos, a los que sí tenemos en nuestra lista, a los amigos de mis amigos que quién sabe quién sean, o los amigos de los amigos de mis amigos que pues, todavía menos sabemos quiénes son en el caso de Facebook. En el caso de Twitter, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en caso de cualquiera de estas aplicaciones o plataformas en línea, son dos cosas principalmente. Una es estar seguros que se está utilizando el protocolo HTTPS, que es cuando entran a la página y se ve el simbolito de candado y como un color verde. Eso sería importante. Si no, pues configurar la aplicación para que lo haga, pero automáticamente ya lo que es Twitter y Facebook ya lo hace. A nivel WhatsApp, realmente no hay nada que podamos hacer a nivel aplicación, pero lo que sí podemos hacer es a dónde se conecta el dispositivo. Hablando del celular, si se conecta una red inalámbrica, que no sea una red inalámbrica pública, porque esta puede ser monitoreada a nivel paquetes para leer y sacar la información. Entonces, eso también está padre. O sea, esto de que el gobierno nos ponga plazas públicas para conectarnos también es contraproducente. Sí, sí es propenso a ataques. Y pues me gustaría recordar mucho en la tradición de la defensa de los derechos, el artículo 16 constitucional, que reza que las comunicaciones privadas son inviolables, excepto cuando haya una orden judicial de por medio, que tiene que definir tiempo, forma y lugar de la intervención de las comunicaciones. A mí me gustaría preguntarle a los mexicanos si vamos a defender el artículo 16 constitucional o si vamos a conceder la posibilidad de ser espiados. Probablemente a ti y a mí ni siquiera nos espíen, incluso como raíz de nuestra actividad política, pero el ser susceptibles de ser espiados por un Estado autoritario debe de preocuparnos a todos. Miren, y qué bueno que lo dices y con eso cerramos, porque yo estaba haciendo muchas bromas como si fuera normal o como si pudiéramos o debiéramos tolerar que el gobierno nos esté espiando. Sabemos que la gente de Gobierno del Estado, a través de Alberto Lamas y algunos compañeros que trabajaron en Mural, se dedicaron durante mucho tiempo a hacer fichitas de los periodistas a través de información que, entre otras cosas, obtenían de redes sociales, y eso no es debido, pero no es debido para nadie, para ningún ciudadano, y efectivamente hay que defender ese derecho constitucional. Gracias, Ibergusi. Gracias, los invito que del 22 al 26 visiten Campus Party, va a haber muchos temas de seguridad. De hecho, el área de seguridad se llama, curiosamente, Neptuno. ¿Y ahí vas a estar? ¿Tú a las 10 de la noche, el 22, que es el primer día en Campus Party, la mente del hacker. Ahí los estaremos tú y yo stalkeando a la gente, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias, Rodrigo, y gracias, César. Gracias. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Pásenla muy bien.